Está previsto, si nada externo lo impide, que la Reina Leticia recupere su agenda institucional este jueves en Madrid. Entre unas cosas y otras apenas hemos visto a la Reina Leticia en este primer mes del año. La mujer de Felipe VI reaparecía el pasado día 6 en el Palacio Real con motivo de la celebración de la Pascua Militar después de pasar unas Navidades de lo más tranquilas y misteriosas en Zarzuela, un día que terminaba con su tradicional visita a su padre, Jesús Ortiz, para celebrar el Día de Reyes. Desde entonces no hemos vuelto a ver a la Reina Leticia. Una ausencia a la que no estamos acostumbrados y que ha sido provocada, entre otras cosas, por la borrasca Filomena, que arrasaba Madrid la semana pasada y obligaba a cancelar la agenda de la consorte por dificultades provocadas por las. Pero que no cunda el pánico. Ya hay fecha de reaparición. La mujer de Felipe VI pondrá fin a su retirada el próximo jueves 21 de enero, con su presencia en la jornada de trabajo del comité de dirección de Fundación Telefónica. Eso sí, será la única cita que la reina tiene prevista para esta semana frente a los seis encuentros que tiene marcados don Felipe. Está siendo, sin duda, un inicio de año caótico, pero como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. Estar sin trabajo le ha regalado a Doña Leticia más tiempo para disfrutar junto a su marido y sus hijas a quienes también afectaba el temporal y por el momento siguen en casa a la espera de la vuelta a las clases presenciales este miércoles. Sin ganas de salir por la ola de frío que azotaba la capital, estamos seguros de que no habrán faltado las jornadas de cine y lectura dentro de casa. Además.